Tenemos aquí nuevamente a Alex y en este caso tenemos lo que son las flexiones. Primero que todo vamos a calibrar nuestro este video en función de nuestras propias dimensiones. Si ustedes se fijan, aquí tenemos lo que es el tobillo y acá tenemos lo que sería el trocánter. Está un poco incluso cercano a lo que sería la media. En verdad deberíamos haber puesto el punto acá, que es la mitad de la cadera, pero tenemos acá el trocánter y vamos a trabajar sencillamente con ese punto. Y acá tenemos lo que sería el hombro. No necesitamos, por lo menos, medir directamente, sí tener alguna noción. Basta con haber sencillamente medido las coordenadas para poder saber la altura. Aquí tenemos la parte de la mano. No vamos a mirar la 100, que tenía que ver con la idea de si la cabeza se mueve en forma separada. Así que para calibrar vamos a tomar nuestra regla. La vamos a colocar entre lo que es el tobillo y lo que es el trocánter. O si prefieren, se puede hacer también desde la planta del pie al trocánter. Y acá tienen que ingresar el valor correspondiente. A ver, el que no me lo marcó. Recuerden, cuando está en amarillo está editándose. Si se pone rojo es que elegí, por ejemplo, una coma. No, me lo estaría aceptando. Bueno, dejémoslo así. Cero. Me lo está ahí aceptando. Ok, y ahí entonces ahora yo puedo ocultar nuevamente la regla y me puedo ir al sistema de coordenadas, que conviene montarlo desde la posición del zapato acá. Ahora hay que tener un poco cuidado porque Alex se desplaza levemente. Si se fijan acá, él de repente va a ajustar los pies, ahí los movió hacia atrás. Conviene buscar el punto bajo esa constelación, o sea, de hecho hasta podríamos aprovechar que ahí coincide. Y en la altura nos interesa lo que es realmente la altura. Si se fijan, no me interesa la mano porque la mano está más adelantada. Se encuentra de hecho alrededor de unos 15 centímetros más adelante. O sea, el D que ustedes deben considerar es de 15 centímetros. Ese dato no está en ninguna parte, así que por favor tomen nota de él. Ahora acá, si jugamos un poco con la regla, nos vamos a dar cuenta que existe una pared ahí atrás. Estamos siendo paralelos a esta línea de acá. En consecuencia, eso más o menos nos muestra un buen sistema de coordenadas. Lo podemos esconder. Y ahora podemos proceder a trabajar con estos puntos, definiendo justamente este punto y este punto. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para volver cuando ya están todos los puntos medidos. Tenemos ahora acá el caso en que ya están los puntos medidos. Se acaban de realizar la selección. Tenemos aquí directamente tres puntos. Este solamente se hizo una medición, ya que, o un par de mediciones, ya que este punto prácticamente no se mueve. Sin embargo, aquí tenemos los dos puntos que son claves, que se están permanentemente desplazando. De hecho, yo ahora lo que voy a hacer es medir la altura de este punto, lo cual me da el H. El HP, esta distancia de acá va a corresponder a nuestro largo, prácticamente, aun cuando la forma correcta sería medirlo desde acá abajo. Pero tenemos aquí este largo que estamos en este momento modelando de la forma en que vamos a considerar, como si fuera hasta el suelo. Y tenemos, este sería el LP, y este otro largo de acá sería justamente el LT, que es la distancia entre la mitad de la cadera y el hombro. El HT, que es la altura que tiene el hombro, hay que medirlo desde acá, es esta distancia de acá, y el HM es esta distancia de acá. Los ángulos, obviamente, ustedes se dan cuenta, es bastante recta la situación, o sea que está haciendo bastante fuerza. Y hay que hacerlo para dos casos. Uno, para uno de estos puntos altos, pueden elegir cualquiera de ellos, por ejemplo, podemos elegir este punto, o este, son prácticamente muy similares, y tienen que elegir uno de los puntos bajos para poder comparar. Si ustedes se fijan, acá está levemente hacia abajo, o sea, el ángulo acá es un ángulo no de 180 grados, es un poco menor, y cuando estamos arriba llega a ser casi ya prácticamente, tiene alguna leve un leve cambio, o sea, las fuerzas que están en este momento ejerciendo Alex son bastante altas. Si ustedes entonces miran, la cosa es buscar esas coordenadas correspondientes y trabajar con esas alturas que acabamos de ver. Por ejemplo, acá tenemos las coordenadas, el Y correspondiente, el X, y la distancia obviamente la tienen que también determinar desde estos puntos.
desde este punto a este punto que nos daría el L correspondiente. Eso es brevemente la determinación de los parámetros para poder hacer los cálculos correspondientes y al final llegar a estimar cuál es el torque que está ejecutando la musculatura del brazo para poder soportar el peso correspondiente.